Inmediato comenzamos con el segmento TVT. Los jueves de TVT que a Michael le encanta. Michael, atención sí. A esto. ¿A quién? Déjame ver. Me tenían el segmento en la nevera. Lo pusieron en la nevera y hoy lo sacaron de nuevo. Pero qué bueno que está de regreso. Comenzamos con esta chica que es una revelación de los medios. ¡Suéltala, Verónica! No, Verónica no está aquí todavía. Vámonos con esta chica que de verdad ha sido una revelación en los medios de comunicación. Ella está en su momento y qué bueno recordar sus inicios. Comenzamos este TVT extremo con July. July, la mujer de los chivos. Esa que ven ahí es July. Esa es July. Está grave. Pero por si ustedes creen que yo le estoy haciendo un daño con esa foto, yo tengo el video. Miren ahí a July. No me gusta. Déjame ver, déjame ver. Miren a July ahí metiéndole al bloque. Hay que ponerle un suero. Ay, July, July. Pero siempre con una gracia, ¿verdad? No, ahí no. Miren ahí, seguimos. Ahí está grave. Michael, seguimos con el TVT, que hay gente que no le gusta los TVT. No le gusta, no. Hay gente que no. Lápiz consciente. Cuando andaba con Fior. Tiren el video. ¡Ay! Si debemos de pagar por bienes que yo no discuto porque existen las leyes. No aplican para reyes. Seguimos ahora con... ¡Me lo brazo! ¡Ay! Michael, yo también tengo mi TVT y tú también. Yo también. Así que no te riendo. Yo siempre he sido feo. Sí. Seguimos con esta salsa que está ahora pegada, pero eso hace mucho tiempo que se grabó. Jardín prohibido. Todo lo prohibido es bueno, dicen por ahí. A mí no me gusta lo prohibido. Alex Bueno, mírenlo ahí. Súbelo, Lenín, porque quisiera preguntar. Buena pregunta. Si es de si quién la lanzó primero, ¿Vickiana o Alex Bueno? Yo creo que fue Vickiana. Creo que fue Vickiana. Creo que fue Vickiana, me parece. Seguimos. Oigan. Bien, vámonos ahora en este mismo estudio. Hace mucho tiempo. Un día de esto, consígueme una foto TVT de Pachi Mota. Eso viene. Que le gusta gozar. Eso viene. Oye, Michael, eso de viene. De Pachi. Esa viene. Esa lo voy a buscar en los archivos. Hace unos años, aquí llegó una joven con muchos sueños, que ella mismo lo ha admitido, que cuando inició, ella era una palmera. Ella estaba ahí y respiraba apenas. Sandra Berrocal se ha superado bastante y nos vamos al programa Tu Mañana. ¿Tú lo recuerdas, Michael? Tu Mañana, que era, hablaba Carolyn y Alex y Sandra estaba ahí. Luego le dieron el micrófono y habló. Ahí está. Ahí está, vamos a escuchar. Miren a Carolyn Tu Mañana. Miren a Alex con una... No debieron poner esa foto. De verdad. De verdad, miren, no debieron poner esa foto. Ahora, Alex siempre elegante. Un tema muy importante. Menos ahí. La visión, así que más adelante vamos a hacer un ejercicio con todos los amigos televidentes para que sepan si están bien o mal de la vista aquí en Tu Mañana. El doctor Ramón Rosales viene más adelante a compartir importantes informaciones. Pero yo quiero que... Y Sandra, yo quiero que Sandra hable. Vamos a poner con el... Ahí viene el pedacito de Sandra. Viene ahí. Vamos a colocar a Sandra hablando. Ahí lo tenemos. Ahí viene. En Tu Mañana. Ahí está. Ahí está. Ok. Vámonos entonces con Sandra Berrocal en este mismo espacio. Luego se da la transición de extremo a extremo. Sandra llega como presentadora del espacio y debutó como artista. Michael, Sandra Berrocal como artista. Sí, aquí. Ahí tenemos el video. Ahí está. Su debut como artista. Ahí está Sandra Berrocal como artista. Claro, aquí en el programa. ¿Te gusta como artista? Sandra lo sé. Sandra es una artista. Es real. Mira, te llama Vickiana. Ajá. Vickiana está viendo el programa y te informa que Jardín Prohibido lo grabó primero Vickiana y luego Alex. Buen dato, ya. Buen dato. Gracias, Vickiana, por Vicky, estar en sintonía. Dios te bendiga. Nos vamos ahora, Mike, con... Hay damas que son de hierro. De hierro. Y busquen el suape, porque ahora vamos a limpiar con este tema. Marisela, dama de hierro. Vamos a ver cómo que se limpia. El diablo. FM. Y con Sofi sí. De Puerto Rico. Seguimos ahora con otra dama. El progreso es heavy, dicen ahí.
Dicen por ahí, el progreso es heavy. Y más cuando se nota. Claro. Vitaly Sánchez. 2014. ¿Cómo se ve? Miren a Vitaly ahí. Ahí está. Ahora nos vamos con Vitaly en ese mismo camino. José, ¿y por qué tú a Vitaly le pones una de 2014 y tú a Yulay le sacaste la del día cero? Lo que pasa es que a Yulay lo publicó ella misma. Yulay lo publicó ella misma. Te descubrimos. Yo no encontré los archivos. Si tú la encuentras, Charleston, tú me la mandas y la colocamos el jueves. Búscala. Búscala. Vamos ahora con Vitaly con el Pachá. En ese tiempo usaba peluca. Vamos a verla, Vitaly. Y ahora más que nunca ponle el ojo. Miren a Vitaly ahí. Vamos a ver si la dejan hablar. En las redes sociales. Está bien, Karina. Ese Karina Bonilla. Karina, eso no. Pero déjame hablar, Vitaly, Karina, está bien. Ahí viene Vitaly. Pero luego Vitaly llegó aquí a Telemicro y hacía comedia. Ah, en boca de piano. Ese coge pela. Vamos a ver un poquito de Vitaly metiéndole al bloque en la comedia. Comedia. Miren ahí a Vitaly. Ay. Mi amor, te voy a presentar a mi papá. ¿Qué tú haces aquí? Papi. Mira, óyeme, ven para la casa que yo no puedo tener en este campo. Que yo a ti te tuve muy jovencito a ti. Y yo no puedo estar con esta vaina. Esto no tiene madre. ¿Cómo va a ser? Yo con 16 años, ahí está Vitaly. Y mira, yo manteniendo esta mangazona del diablo. Ahí está, buscando su espacio. Talentosísima. Y mira cómo le llegó su momento. Buscando su espacio. Terminamos el segmento de TVT con una pareja que a mí me dio mucha tristeza cuando anunciaron su separación. Porque para mí una de las parejas más hermosas del género en su momento. Toxy Crow y La Insuperable con el tema Contigo Quiero. Miren qué hermosa pareja. Ahí está el video. Bueno, Michael, ya ahora sí. ¡Qué conchabao! Así finalizamos el segmento TVT. ¿Qué te pareció, güey? Simpático. A mí, no hay una cosa que me llame más la atención a mí, hermano. Que esas fotos viejas. Me encanta. ¿Quién es esa? Pachi.